¿Cómo estás? Mi nombre es Perla, espero que me recuerdes y si no, pues ya me presenté contigo. Bienvenido a este tu programa, Vivir Mejor. Y pues bueno chicos, vamos a empezar la rutina de esta semana. Vamos a iniciar ya. Vamos. Muy bien chicos, pues vamos a empezar con la rutina de hoy, pero antes me gustaría que podamos hacer un ejercicio juntos rápido. Coloca tus manitas sobre tu abdomen, así, dedos abiertos, casi que se vayan a entrelazar. Este ejercicio es para que aprendamos a meter la pancita de la manera correcta y podamos trabajar muy bien en el transcurso de no solo esta rutina, sino de todas las que ya tenemos. Mira, fíjate, si tú me ves de frente, se tiene que ver como si fuera un corset y se entrelazan los dedos, ¿ok? Y ahí mantienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, suelto, otra vez, una vez más, y cierro, voy a tratar como si se juntaran mis costillas, y cierro, 1, meto el ombligo hasta atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. Así tenemos que hacer nuestra rutina siempre. Miren, vean, así hasta me veo más flaquita. Y ahí tengo la panza suelta, muy suelta, le estoy exagerando. Esto no tendría por qué suceder, porque incluso hasta se arquean nuestras, bueno, se pellizcan un poquito nuestras lumbares. Entonces, hay que colocar bien, bajando un poquito la pelvis hacia el piso, en dirección al piso, y cerrar las costillas y mantener el abdomen adentro, ¿ok? Pues ahora sí, ya vamos a empezar. Si no, se nos va el tiempo en puro guara guara. Ay. Ahora no reaccioné el teléfono. Ya. ¡Listos! Muy bien. Manitas a los hombros. Y voy a cruzar con el abdomen así como les dije. Hasta adentro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Manitas a los costados. Este ejercicio es para este gordito tormentoso que se nos hace a todas las mujeres. Vamos. Ahí. Aprieto brazos, extiendo bien los brazos y hacia abajito. 1, 2, 3, 4, chiquito, como hacia abajo y hacia arriba. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tengo mis bracitos y voy hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Mete el abdomen. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adentro. 2, 4. Mete el abdomen. 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, flexiono y voy a ir con los bracitos hacia adentro. Es una fuerza de resistencia como si hubiera un toque, ¿okay? Todo el tiempo. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, afuera. 4, 5, 6, 7, 8, adentro, mete el abdomen. 5, 6, 7, 8, afuera. Se me salió un gallito. 6, 7, último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, junto brazos y vamos, 3, 4, 5, 6, 7, enséñame el conejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, una más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y
3, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Es el ejercicio del principio. 4, 5, 6, mete el abdomen. 8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Voy a hacer un desplante hacia adelante. Largo. Voy a bajar mi rodillita. Dirección al piso. Y voy a subir. Vamos. Al frente. Listo. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Muy bien. Mete el abdomen. Eso. Eso. Regreso. Cambio de pierna. Vamos. Ay, ay, ay. Y aprieta el glúteo. No se te olvide apretar el glúteo. Vamos. Eso. Segundo. Eso. Vamos con el tercero. Tres, cuatro, cinco. Adelante, bracitos. Último. Ay, ay, ay. Eso. Ay, acá se acabó. Muy bien. Regreso. Sacudo piernitas. Muy bien. Voy a tomar un tapetito, algo, un trapito, algo que pueda poner en el piso, en la alfombra. Me voy a colocar, ya saben, bueno no, más bien les explico, en cuatro puntos, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elevar mi pierna derecha y levanto la mano izquierda y voy arriba, abajo, arriba, abajo, ¿ok? ¿Me siguen? Acuérdense de meter la pancita. Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Estamos trabajando glúteos. ¿Verdad? Vamos, subimos. Brazo contrario. Y 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cambio. Otra vez. Elevo pierna derecha. Extiendo brazo contrario. Y 1. Aprieta el glúteo. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, extiendo pierna, subo, piernita izquierda, elevo brazo contrario y 1, 2, 3, 4, mete el abdomen, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Cierro. Con pisar los talones. Estiro.
listos, chicos. Llegó la hora de la verdad. Vamos a hacer unas pequeñas lagartijas. Listos, chicos. Chicas, por favor, crucen sus piecitos para hacer las lagartijas. Cuidado con las pompas. La cadera siempre tiene que ir abajito. Vamos. Vamos a realizar 4 series de 8. Sí, entre cada serie vamos a alargar nuestros bracitos y empezamos. Vamos. Y 1, 2, 3. Mete el abdomen. 4, 5, 6, 7, 8. Voy atrás, dejo ahí mis bracitos. Alargo, alargo, alargo. Muy bien. Vamos. Puso piecitos. Y bajo pompitas, aprieto glúteos, meto el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. Eso. Relajo ahí, dejo mis manitas. Eso. Vamos con la tercera. Ustedes pueden. Yo también me canso y me duele, pero ni modo, chicos, hay que bajar de peso. Vamos. Y hay que fortalecernos también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atrás. Ahí me quedo. Muy bien, alargo. ¿Cómo te sientes? ¿Cansado, cansada? Ya es la última, vamos. Vamos a dar la milla extra, chicos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, 6, 7, 8. Atrás. Atrás, 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 atrás. Descansen, descansen. Muy bien. Vamos, ahora sí. Me acuesto sobre mi tapetito, sobre el piso, pon una toalla o algo para que no sientas el piso muy frío. Y voy igual a meter el abdomen. Y acuérdense, creo que este ejercicio ya lo habíamos hecho. Es toco pie, bueno, más bien el talón, hombro, toca talón. Sí, lo hacemos 16 veces. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Descanso. Ok. Subo piernitas. Voy a doblar rodillitas. Y voy a extender piernas y doblar. 16 cuentas. Y regresamos otra vez a este, ¿ok? Vamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Mete el abdomen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doblo rodillas. Vamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Muy bien, subo mis piernitas. Eso, doblo. Y extiendo. 1, 2. Mete el abdomen. 3, 4, 5, 6. Inhala y exhala. 9, 10. Mete el abdomen. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eso, último.
hacia los talones. Vamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descanso. Muy bien. Yo lo voy a hacer frente a ti para que lo veas. Bueno, más cerca de ti. Me coloco boca abajo. Ya sabes, manitas a la altura de mis hombros. Vamos a estirar el abdomen. Inhalo. Voy a alargar mi abdomen. Inhalo. Voy a llevar la cabeza hacia atrás, mirando hacia el techo. Listo. Exhalo. Aguas, aguas con los bracitos. No hagas esto. Con tus brazos, empuje el piso. ¿Ok? Vamos abajo. Última vez. Inhalo. Profundo. Atrás. Exhalo. Regreso. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Perfecto. Pues ya terminamos nuestra rutina. Y bien, chicos, pues ya terminamos nuestro video del día de hoy. Espero que te haya servido mucho. Recuerda, por favor, darme un like y suscribirte a mi canal. Y pues bueno, antes de dejarte ir, como siempre, quiero compartir contigo una reflexión. El día de hoy leí una historia acerca del tiburón y los peces. Y cuenta que un biólogo marino estaba haciendo una investigación, un experimento, mejor dicho. Entonces metió a un tiburón en un estanque y a un lado metió a los peces. Entonces, como es evidente, el tiburón atacó de inmediato a los peces. Sin embargo, como parte de su experimento, el investigador puso una fibra de vidrio muy resistente dentro del estanque y del otro lado puso a los peces. Entonces, como es de esperarse, el tiburón inmediatamente quiso ir a atacar a los peces, sin embargo, se estampó con el vidrio y pues bueno, tras varios intentos, el tiburón dejó de insistir. Una vez que el experimentador se dio cuenta de que el tiburón ya no atacaba a los peces, decidió retirar la fibra de vidrio y pudieron convivir los peces junto con el tiburón. Y pues bueno, la reflexión va encaminada en cuántas veces nosotros nos damos por vencido o por vencidas ante ciertas situaciones que nosotros experimentamos o vivimos. Lo más importante aquí no es cuántas veces te equivoques, sino cuántas veces tú te levantes. Acuérdate que si siete veces cae el justo, siete veces se levanta. Y también Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que mi invitación es que si tú estás pasando por una situación difícil en tu escuela, en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida espiritual, no desistas. Dios te ha dado a ti toda la capacidad para que tú puedas explotar el potencial que hay en ti. No dejes que la opinión de los demás pueda afectar tus sueños o tus metas. Y pues bueno, me despido, te mando un beso. No olvides ver nuestra cápsula de nutrición. Bye. Pues muy bien, chicos, otra vez estamos aquí de vuelta con ustedes y con nuestra experta Ale Salas, nutrióloga. Y pues bueno, ella el día de hoy nos va a hacer otra recomendación. Así que prestemos mucha, mucha, mucha atención. Gracias, Perla. Hoy la recomendación es acerca del consumo de fibra. Es muy importante que incluyamos alimentos ricos en fibra en nuestra alimentación porque va a mejorar nuestra digestión, va a evitar problemas de estreñimiento, va a mejorar nuestra microbiota, que son las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, va a favorecer la absorción de muchos de los nutrientes que estamos comiendo en nuestros alimentos, va a evitar que el colesterol se nos suba o que la glucosa también se nos suba en exceso. Entonces, es importante el incluir fibra cada tiempo de comida, en el desayuno,
en la comida y en la cena. Los alimentos que son muy ricos en fibra son principalmente las hojas verdes, como la acelga, la espinaca, la col rizada o kale, y las que son también del grupo de los arbolitos, como el brócoli, y la coliflor, las coles de Bruselas. Todos esos alimentos son ricos en fibras. En general, las verduras son muy buena fuente de fibra, entonces es una muy buena idea incluir verduras en cada tiempo de comida. Otra buena fuente de fibra serían las frutas que nos comemos con cáscara, la manzana, la pera, los duraznos, aquellas frutas que son grandes y que también son mucha fuente de vitaminas y minerales, como la papaya, la piña también tiene mucha fibra, el kiwi, las fresas, las moras, aquellas que no hay que pelar y comernos, esas tienen mucha, mucha fibra. Y en el caso de los cereales, cereales integrales como la avena, ya sea cruda o cocida, las semillas, como las semillas de calabaza, la chía también es buena fuente de fibra, la linaza. Entonces, siempre será muy recomendable que en cada tiempo de comida lo podamos consumir. Esto puede ser muy práctico en la preparación de algún jugo verde, que si quieres la próxima vez podemos dar opciones de cómo preparar un jugo verde que nos pueda ayudar también a mejorar nuestra digestión y aumentar nuestra cantidad de fibra en nuestra alimentación. Súper bien, pues muy bien, Ale, muchísimas gracias. Gracias, chicos, por habernos acompañado en esta sección y pues nos vemos en el siguiente video. Besos, bye, Ale.